Colapinto furor, te cuento. Para variar. Para variar. Para la última carrera, no vamos a entrar a lo deportivo porque yo lo entiendo. Está Danilo, que le mandamos un abrazo grande desde acá, que es nuestro compañero de deportes, que seguramente se encargará de explicar qué fue lo que ganó. Pero quedó décimo en esta carrera. Pero es como que se van conformando los campeonatos por varias carreras, digamos. Pero siempre viene así como... Del 10 no baja, digamos, Colapinto. Por ahí queda 8, me parece que sexto una vez y así. Pero en general, en diferentes carreras, como que le suele ir bien. Y por lo que vengo escuchando, es como que... Y te lo decía fuera de aire. No quiero sonar como una argentina fanática. No, pero escucho mucho que ya el hecho de terminar el circuito, porque son no sé cuántas vueltas al mismo circuito, es... como un montón, digamos. Es como tarea cumplida, digamos. Ya la posición es otra historia, pero que no es poca cosa para Colapinto. Tiene 21 años el chico. O sea, bastante... Ah, yo puse todo para mostrártelo. O sea, para mostrárnoslo a todos, en realidad, porque siempre es lindo de ver este muchacho. sí, sí. ¿Para qué negarlo? Claro, totalmente. Pero, con esa carita de bueno, Hamilton, te cuento que estaba enojado, porque dijo que le hizo, no sé qué, no, a ver, primero no aseguró, digamos, pero dijo, fue un Williams, y un periodista le repregunta y le dice, Colapinto, creo que sí, un Williams, viste cuando querés decir, pero... Pero no podés. Ya dijo todo, ¿entendés? Hamilton, ya entendimos. Y Hamilton es tetracampeón. Y yo calculo, no sé, la verdad que no sé si realmente existió la falla esta en Colapinto, que como que pareciera que lo puso en riesgo a Hamilton y a otro, es lo que dijo Hamilton. No vi realmente. Pero no te genera... Vamos a suponer que sos un 10 en lo que haces y tenés 30 años, ¿sí? Llega uno de 21... ¿Sí? Hacer las cosas mejor que vos. ¿No te va a picar un poquito? Es que hay que tener en cuenta el contexto. Es un ámbito competitivo. Realmente, sí. Como todo deporte, genera. ¿Cierto? Claro. Es diferente en otro tipo de cosas, tipo que eso son en lo académico, en lo laboral, por ahí. No se siente un riesgo. Pero acá justamente es una cuestión competitiva. Igual hay competencia también. Claro, pero en este sentido, en este aspecto tiene sentido que sí, se genere una pica. Sí, eso sí es cierto. Tiene sentido, todo el sentido del mundo. Pero también hay una cosa de el fandom que mueve. Eso sí, es muy loco. Son los tiempos en los que vivimos también. Todo cambia mucho con las redes, tipo, ya no es lo mismo que era antes. Pero vos te das cuenta que otros corredores no tienen el fandom que tiene Colapinto. No lo tienen. De hecho, el otro de Williams, me parece que le dieron el chau chau porque se despidió, digamos. Quedó como, pareciera una butaca libre. Vacante. Porque parece que no estaba rindiendo bien y qué sé yo. Y siempre son dos los oficiales, ¿viste? El que sí quedó, al que no corrieron, le puso un tuit. Che, mirá, estas son las cosas de nuestro trabajo. Pero que te vaya lo mejor en lo que sé, en todo. ¿Y quién le da me gusta? Colapinto. ¿Quién? ¿Entendés? O sea... Chau, chau, le dijo. Y esto me lo enteré por TikTok otra vez. Porque yo, ¿qué voy a saber ese análisis? No tengo idea de qué... Ponele, eso podría... Vos lo sacaste al toque, ¿entendés? Pero... No tengo idea.